buenas noches, hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a esta celebración. En esta noche gloriosa nos reúne el Señor para celebrar con júbilo y alegría la toma de posesión del Reverendo Padre Dorian Grullón, a quien acogemos con alegría y pedimos al Señor para que le dé discernimiento y la inteligencia que viene de Él, para que pueda continuar guiando esta parroquia Inmaculada Concepción de María, según acorde a los preceptos de Dios. Pedimos también por Él, por todos sus acompañantes, su familiar y todo el pueblo aquí, que oremos arduamente para que pueda Él continuar, pues, la obra que ha dejado ya forjada nuestro reverendo párroco Roberto Solano, quien ya sea como párroco de esta parroquia. Nos ponemos de pie. Con alegría damos inicio a esta celebración y recibimos con júbilo a quien la va a presidir, nuestro arzobispo, su excelencia, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Alegres cantamos al Señor. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Reabrimos nuestro corazón, desde hoy serás mi hermano. Alabemos al Señor, levantando nuestras manos. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Bienvenidos a alabar a Dios, sean todos bienvenidos. Reabrimos nuestro corazón, desde hoy serás mi hermano. Alabemos al Señor, levantando nuestras manos. Alabarle, bendecirle y glorificar a nuestro Dios. 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 Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Buenas noches. Con alegría, con gozo, estamos reunidos aquí en esta parroquia Inmaculada Concepción. Y el motivo es la toma de posesión de un nuevo párroco. Podemos ofrecer a esta comunidad parroquial el ministerio del padre Dorian Grullón, agradeciendo a la vez el trabajo, el ministerio del padre Roberto. Damos gracias a Dios por su trabajo, por su disponibilidad también. Está destinado desde el oeste al este. Padre Roberto, a San Juan de Ávila. Damos gracias a Dios. Esta celebración se suponía que venía Monseñor Faustino para la toma de posesión, pero ustedes saben que el Monseñor Faustino está en proceso de salud.
está con algunos achaques de salud. Así que vamos a orar por él también, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Claro. ¿Ustedes sabían que Monseñor Faustino está medio enfermo? Sí. Ah, bueno. Entonces vamos a orar por su salud, por su recuperación. Y vamos a pedir por el ministerio del padre Dorian aquí y el ministerio de Roberto en San Juan de Ávila. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores ante Dios. Reconozcamos la misericordia y el amor de Dios, que siempre está dispuesto a perdonarnos. Digamos con confianza: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasamos poder amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, en la tierra pasamos poder amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria a nuestro Dios en el alto.
Oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu iglesia, asentada sobre la firmeza de la roca apostólica. Te pedimos por intercesión del Papa San León Magno, que permaneciendo firme en tu verdad, goce de una paz continua por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La inteligencia y la sabiduría viene dada de Dios para aquellos que confían y apuestan en Él. Solo pide y se le dará. Escuchemos atento esta primera lectura tomada del libro del Eclesiástico. Si el Señor el Grande lo quiere, se llenará del espíritu de inteligencia, derramará como lluvias sabias palabras, y en la oración dará gracias al Señor. Enderezará sus planes y su ciencia, y meditará los misterios ocultos. Mostrará la instrucción recibida, y se gloriará en la ley de la alianza del Señor. Muchos elogiarán su inteligencia, y jamás serán olvidadas. No desaparecerá su recuerdo, y su nombre vivirá por generaciones. Las naciones hablarán de su sabiduría, y la asamblea proclamará su alabanza. Palabra de Dios. La boca del justo impone la sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Habitará en tu tierra y reposará en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor. Confía en el Señor y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo impone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ojalá, hermano, que en esta noche nosotros también podamos declarar en cada momento de nuestra vida que es Jesús, el Hijo del Altísimo, y que sobre nuestra casa se edifique esa roca firme. Puestos de pie, escucharemos la proclamación del Santo Evangelio tomada de San Mateo. En este momento le entregamos al nuevo párroco el libro del Evangelio. Una de las tareas que se le encarga al presbítero, al pastor, es la evangelización. Por eso le entregamos el evangeliario, libro del Evangelio, al nuevo párroco, porque esa es la tarea fundamental que tendrá en su ministerio
pastoral. Padre Doria, recibe el Evangelio de Cristo, del cual fuiste constituido mensajero. Anuncia su mensaje de salvación con deseo de enseñar y con toda paciencia, por medio de la catequesis y de la homilía, ayudando a tus hermanos a conformar su vida con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, en este momento vamos a pedirle al Padre Víctor que lea el nombramiento del nuevo párroco. Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. Primero, considerando que se hace necesario el nombramiento de un pastor que ejerza la cura pastoral en la parroquia Inmaculada Concepción del residencial Pablo Mella Morales, La Guayiga, de la Vicaría Episcopal Territorio Oeste. Segundo, considerando lo establecido en los cánones 515, 519, 539 y 540 del Código de Derecho Canónico, sobre la constitución de las parroquias y del párroco, así como la facultad del obispo diocesano de proceder a su nombramiento. Tercero, considerando que el canon 519 del Código de Derecho Canónico establece que el párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano, en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad cumpla con las funciones de enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos y con la ayuda de los fieles laicos conforme a la norma del derecho. Por medio de las presentes letras nombramos al padre Dorian Antonio Grullón Morales,
párroco de la parroquia Inmaculada Concepción, del residencial Pablo Mella Morales, La Guayiga, de la Vicaría Episcopal Territorial Oeste. En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 27 días del mes de septiembre del año 2022. Monseñor Francisco Osorio Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Primado de América, por mandato del excelentísimo señor Arzobispo Francisco Martín Gutiérrez Pérez, Canciller. Hoy celebramos esta memoria de San León Magno, Papa, pastor de la Iglesia, también doctor de la Iglesia, y es muy significativo porque estas fiestas de estos pastores nos iluminan y nos motivan, sobre todo para los que tenemos la tarea de pastorear. Y en la toma de posesión de un nuevo párroco, pues aquí tenemos como un modelo de pastor, San León Magno, reconocido como pastor, papa y doctor de la Iglesia. La lectura de hoy, el Evangelio, nos invita a confesar a Jesús, quien dice la gente que es el Hijo del Hombre, quien dice la gente que soy yo, hace Jesús esa pregunta, Pedro responde. Y le dice Jesús, después de la respuesta de Pedro, ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es la misión del presbítero pastor en una parroquia, pastorear con autoridad, la autoridad que viene de Dios. Yo te daré la llave. El pastor tiene esa autoridad, lo vamos a ver de inmediato, que le vamos a entregar la llave al pastor. Significa la autoridad. Y ese pastoreo lo hace en nombre de la Iglesia y con la autoridad que viene de Jesucristo. Pero quiero también desarrollar un poco la idea de la tarea de pastorear esta parroquia, pastorear esta iglesia local que se llama Parroquia Inmaculada Concepción. Hace poco tiempo fue dedicado este templo y también creada esta parroquia. Y como dice el nombramiento, tiene la necesidad de un pastor. El pastor
tiene en su deber de enseñar, una obligación de enseñar, de santificar y pastorear. Tres funciones. Enseñar. ¿Qué va a enseñar el pastor? No va a inventar. No va a enseñar cosas propias, enseñanzas propias de él. Va a enseñar lo que la iglesia le pide que enseñe. Por eso no puede inventar. Ningún sacerdote puede inventar. Y si se pone a inventar, lo hace mal. En algunas ocasiones he oído a gente, cuando hay cambio de párroco, que están como a la expectativa, esperando a ver qué trae. A ver qué trae este padre, cómo es y qué trae. Porque cada maestro tiene su librito, dicen. Cada maestro tiene su librito. Eso no se aplica. No aplica en la iglesia, no aplica en una parroquia con el cambio de un párroco. Porque el único librito que hay es el de la iglesia, la doctrina de la iglesia, las normas de la iglesia. Y por tanto debe de continuarse lo que la iglesia quiere. La enseñanza de un párroco, nuevo o viejo, es la enseñanza de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Ningún librito que le dé forma, métodos distintos, sí, puede ser. Pero que no se salga del librito de la iglesia. Lo que la iglesia pide a un párroco, lo que la iglesia pide a un pastor, es eso nada más. Esa es la enseñanza con toda la creatividad y las iniciativas posibles. El párroco tiene que enseñar, tiene que ceñirse a lo que la iglesia le pide. En este sentido, hay líneas pastorales, que debemos seguir. Concretamente, en nuestra arquidiócesis tenemos un plan de pastoral. Tenemos un plan pastoral, caminar por ahí. Ese plan debe de funcionar en la parroquia, el plan pastoral. Con todos los componentes de ese plan. Ese plan pastoral supone que en cada parroquia hay un consejo parroquial. Eso tiene que funcionar en una parroquia. Un consejo parroquial. Un consejo económico. Tiene que funcionar en cada parroquia. Y eso viene dado, ¿eh? Está en el Código de Derecho Canónico y está en nuestro plan pastoral. Con un consejo parroquial y un consejo económico,
que yo le llamo como los dos rieles por donde corre esa institución que se llama parroquia. Así funciona la evangelización y funciona la administración de una parroquia. Consejo parroquial, consejo económico. Y el plan prevé también que hayan comisiones pastorales. Comisiones pastorales. Que la comisión de catequesis, que la comisión de liturgia, que la comisión de pastoral familiar, que la comisión de pastoral juvenil, todas las comisiones. Si nos entramos en el plan, ahí aparecen las comisiones que deben funcionar en la parroquia. Esto es lo que prevé el plan pastoral, que no es invento de nadie. No es invento del arzobispo que llegó hace 6 años. Y hace 6 años estoy insistiendo en eso. Pero ese plan viene diseñado por la conferencia, porque es un plan nacional que aplicamos en cada diócesis y en cada parroquia. ¿Y esto para qué? ¿Para qué un consejo pastoral? ¿Para qué un consejo económico? ¿Y para qué unas comisiones? Para ayudar al párroco en su ministerio. El párroco no puede hacerlo todo. El párroco no puede creer que él tiene el absoluto control de la parroquia y el absoluto servicio a la parroquia. Tiene que buscar ayuda. Y está indicado en nuestro plan y está indicado en la doctrina y espiritualidad que soporta ese plan. La espiritualidad de comunión, espiritualidad de comunión y participación, que quiere decir que el párroco busca ayuda, que el párroco se deja ayudar. ¿De quiénes? De toda la gente de la parroquia, todos los laicos, los líderes comunitarios. Se deja ayudar. Y por tanto, esos organismos pastorales, consejo parroquial, consejo económico, comisiones parroquiales, esos son los que van a dinamizar la vida de la parroquia. Van a darle vida a esa institución que se llama parroquia. Por eso, queridos hermanos, al darse este cambio de párroco, conviene reflexionar sobre esto. El párroco tiene su papel como párroco, como pastor, pero los laicos tienen que participar activamente en la vida de la parroquia y en toda la misión que tiene la parroquia como comunidad evangelizadora. Quiero subrayar esto porque se escriben cosas, se escriben muchas
doctrina y en una parroquia se hace muchas cosas, pero la parroquia tiene que caminar según la línea de la iglesia. Según la línea de la iglesia. No podemos, ni el párroco ni ningún líder puede venir a inventar. Por ejemplo, recientemente, hace casi un año, ¿sí? Hace un año ya, que publicamos una carta pastoral. Para el día 10 de septiembre se publicó esa carta pastoral. Esa carta pastoral tiene unas doctrinas, unas enseñanzas, básicamente sobre los ministerios en la iglesia, los ministerios laicales y el diaconado permanente. Ministerios laicales. Queremos fortalecer los ministerios laicales. Queremos fortalecer el diaconado permanente. Pero eso está en el libro, la carta pastoral. Nos encontramos con parroquia que no ha llegado la carta pastoral y no hay nada de eso. Entonces, esas son enseñanzas que da la iglesia. Esas son doctrinas que hay que aplicar en la parroquia, en las distintas parroquias. Doctrina que hay que aplicar. Yo estoy insistiendo en que no he dado esta carta, no he escrito esta carta para que lo pongan en su librero, nada más y que ahí se quede. Es para aplicarlo. Entonces vamos a dinamizar la iglesia con los ministerios, consciente de que la iglesia es enteramente ministerial. Enteramente ministerial. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia está para servir y que la iglesia está para multiplicar los servicios. Multiplicar. Me da pena cuando en una parroquia uno va y se cansa de ir y ve las mismas gentes haciendo todo. Las mismas gentes. Y pasan 10 años en una parroquia y uno va y encuentra las mismas gentes haciendo todo. 3 o 4 gente. ¿Dónde está la diversidad de servicio? ¿Dónde está la ministerialidad de la iglesia? Por eso esta carta tiene una importancia grande. Básicamente estamos relanzando los ministerios laicales, que en la arquidiócesis solamente estaba fuerte o está fuerte el ministro extraordinario de la comunión. Solamente eso. Entonces necesitamos más, necesitamos especificar otros ministerios. El ministro animador de comunidad, animador de asamblea, el ministerio de la catequesis, que ya es un ministerio instituido. Necesitamos fortalecer y relanzar la formación de los diáconos permanente. Formación de diácono permanente.
Todo eso está ahí en la carta y es para aplicarlo. De tal manera que no aceptamos ninguna parroquia ni ningún párroco que sea ajeno a esta enseñanza y que eche a un lado esa enseñanza. Por ejemplo, párrocos que dicen, yo no quiero diácono en mi parroquia. Yo no quiero diácono en mi parroquia. ¿Qué quiere decir eso? El diaconado, ese ministerio es algo de la iglesia. Estoy rechazando algo que la iglesia propone y la iglesia tiene como algo importante. El ministerio del diaconado, eso no es de un párroco o de otro, ni de un obispo, eso es de la iglesia. Entonces, tenemos que caminar por ahí. Y vuelvo a la frase que he oído muchas veces, de que cada maestro tiene su librito. En la iglesia no hay librito, es ella que enseña. No hay que cada uno tiene su librito, no. Entonces, tenemos ahí la parte de la enseñanza, de la doctrina, la tenemos ahí para aplicarla. Vamos a pedir al Señor también por las vocaciones sacerdotales, porque necesitamos presbíteros, necesitamos sacerdotes que dinamicen esta diócesis. Y vamos a pedir por esos ministerios que necesitamos para la dinamización de la iglesia. Hoy, con esta toma de posesión, insistimos en que la parroquia tiene que crecer. Y tiene que crecer en esto, en la ministerialidad, tiene que crecer en la organización con los elementos que nos presenta el plan pastoral, básicamente con estos organismos, consejo parroquial, consejo económico, comisiones parroquiales, para la gran participación de la gente, de los laicos, en la vida de la iglesia. Ave María Purísima. Esa fe que él va a enseñar debe vivirla primero, en primera persona. Profesión de fe y la promesa de fidelidad. Querido hijo, hoy se te encomienda la misión de dirigir el pueblo cristiano de esta parroquia Inmaculada Concepción y de enseñarle lo que la iglesia ha recibido de Jesucristo. Por ello, soy yo que tengo que ver. Por ello, conviene que ahora
en presencia de este mismo pueblo que te escuchará, profeses públicamente aquella misma fe que les debes enseñar. Va a enseñar la fe y primero tiene que vivir esa fe. Nos quedamos de pie todos. Yo, padre Dorian Antonio Grullón Morales, párroco de la parroquia La Inmaculada Concepción, del residencial Pablo Mella, Las Guayigas, de la Vicaría Episcopal Territorial Oeste, creo con fe firme y profeso todas y cada una de las cosas contenidas en el símbolo de la fe, a saber, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creo también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la palabra de Dios, escrita o transmitida por la tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el magisterio ordinario y universal. Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando ejercen el magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo. En Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 10 días del mes de noviembre del año 2022. Sigo. Yo, Padre Dorian Antonio Grullón Morales, párroco de la parroquia Inmaculada Concepción, del residencial Pablo Mella, Las Guayigas, de la Vicaría Episcopal Territorial Oeste, prometo guardar siempre, tanto en las palabras con que me exprese, como en mi manera de actuar, mi comunión con la Iglesia Católica. Cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones con las que me vinculo a la Iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, según lo establecido por el derecho. En el ejercicio de mi ministerio, que me ha sido confiado en nombre de la Iglesia, guardaré íntegro el depósito de la fe y lo transmitiré e ilustraré fielmente, por lo que evitaré cualesquiera doctrinas contrarias. Prestaré cristiana obediencia
a cuanto declaran los pastores sagrados como doctores y maestros auténticos de la fe, y a cuanto disponen como rectores de la iglesia, y ayudaré fielmente a los obispos diocesanos para que la acción apostólica que debe ejercerse en nombre y por mandato de la iglesia se realice siempre en comunión con la misma iglesia. Fomentaré la disciplina común a toda la iglesia y urgiré la observancia de todas las leyes eclesiásticas, en especial las contenidas en el Código de Derecho Canónico. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 10 días del mes de noviembre del año 2022. Es un compromiso ante la comunidad, un compromiso de iglesia. El documento de profesión de fe y de juramento de fidelidad se firma, el presbítero lo firma como compromiso que tiene y misión. A seguida vamos a entregarle algunos símbolos. Entregamos la llave de la iglesia y el del sagrario. La llave que significa el poder, la autoridad para dar vida. Dorian recibe las llaves de esta iglesia y del sagrario como signo de autoridad. Cuida de abrir sus puertas oportunamente para que los fieles puedan acudir a celebrar los misterios cristianos y a orar en la presencia del Señor. Procura también llevar la Eucaristía a los moribundos y a los demás enfermos. Sé asiduo en la oración al Santísimo Sacramento del altar y enseña a tus fieles a visitar a nuestro Señor Jesucristo presente en la Santa Eucaristía. Entregamos el altar. Después de entregarle el Evangelio, centro de la vida parroquial, la palabra de Dios, le entregamos el altar, que es también centro de la vida parroquial, la Eucaristía. Esta es la mesa del Señor. Alrededor de la misma congregarás a los hijos de la iglesia y en nombre de Jesucristo presidirás la Eucaristía para que tus fieles puedan unirse al sacrificio de Cristo y participen así de la cena del Señor.
nos comprometemos con orar por el Padre Doria, por su ministerio y por esta comunidad. Elevemos a Dios nuestras plegarias para darle gracia por el bien que hace a su iglesia, por el ministerio de los presbíteros y para pedirle que este servicio no falte nunca a su pueblo santo. Por la Iglesia Santa de Dios, para que sea testimonio vivo de verdad y justicia en un mundo dividido y lacerado por las discordias, aparezca como signo de unidad y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro arzobispo, Monseñor Faustino Osorio Acosta, que en su ministerio pastoral se encuentre asistido por la fuerza del Espíritu Santo y confortado por la constante adhesión de todos los fieles, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro párroco, reverendo padre Dorian Grullón, que inaugura hoy en esta parroquia su ministerio pastoral, para que sea incansable en el anuncio de la palabra y en el servicio de esta comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las vocaciones al ministerio sacerdotal, para que nunca falten en la Iglesia ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que el Señor nos dé la gracia de formar una comunidad viva y misionera, que haga presente el reino de Dios en este lugar, bajo la guía de nuestros pastores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, que has querido servirte del ministerio de los presbíteros, para hacer a tu pueblo partícipe de la salvación, acoge nuestras súplicas y oraciones y haz que aumente el número de los que responden a tu llamada con disponibilidad generosa y fiel, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos ahora con la celebración de la Eucaristía. La salud se entrega. La esencia de tu cuerpo, manjares bendecidos que vamos a comer. Las imposibilidades por pan, pan y el vino, que todos los cristianos recibimos con fe. Racimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en panes y en vino de beber. Racimos y trigales son cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entrega para todos comer. Racimos y trigales nos sentamos en vino y en sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar. Racimos y trigales te sentamos en vino y en pan. Tu sangre y cuerpo divino que buscamos comer en tu altar. Convertidos en manar, racimos y trigales son símbolos eternos que serán transformados en tu cuerpo celestial.
mesa, transformados en panes y en vino de rey. Hacemos sin brindarles tu cuerpo y tu sangre, y el cielo se entrega para todos comer. Nacimos sin brindarles, aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Nacimos sin brindarles, aceptamos en vino y en pan tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Señor, por estas ofrendas que te presentamos, ilumina complacido a tu Iglesia para que tu Grey crezca y se desarrolle en todas partes, y sus pastores bajo tu guía sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor del universo, llenos de su gloria está el cielo, y aquí en la tierra Él es bueno, santo es por siempre el Señor. Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, quien preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo Jesús, nuestro hermano y maestro, démonos fraternalmente el saludo de la paz. Déjame. Paz. Paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad. Paz, yo quiero paz, queremos paz en la humanidad. La paz que busco es aquella, la que da el Señor. Queremos paz y no guerra. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices nosotros los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos den la vida eterna. Amén. En este momento invitamos a los hermanos que se encuentren preparados para recibir la comunión a formarse en tres filas, una en el centro y una en cada lateral. Los demás que también nos sintonizan a través de la televisión, nos vamos a preparar para recibirlo de manera sacramental a través de esta oración. Señor, yo sé que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. En la mesa sobre la patena vino el pan de vida.
y bajo la palia su sangre inmortal. Comulguemos de su cuerpo santo y su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús que me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor que al comulgar me llena de su amor. Ese pan que sobre la patena ya fue consagrado, es el cuerpo que viene a entregarnos hoy nuestro Señor. Y la sangre dentro de ese cáliz ya no es ese vino, se ha transformado en rica bebida de la salvación. En la mesa han traído el centro de la Eucaristía, es el cuerpo y también la sangre de nuestro Señor. Comulguemos de su cuerpo santo y su sangre divina. Bendecidos y purificados hoy en el altar. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús que me da paz y vida plenitud. Hoy ese vino presente es la sangre del Señor que al comulgar me llenan de su amor. Veo en el pan claramente el rostro de Jesús, Él me da paz y vida plenitud. Hoy es el vino presente, es la sangre del Señor, que al comulgar me llena de su amor. Que al comulgar me llena de su amor. Y al comulgar me llenan de su amor. Te amo,
Oremos. Señor, gobierna con bondad a tu iglesia, alimentada en esta mesa santa, para que dirigida por tu mano poderosa, tenga cada vez mayor libertad y persevere en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie quedamos, nos quedamos de pie y ahora vamos a entregar la sede al nuevo párroco. Le hemos entregado el lambón con el evangelio que ha proclamado. Le hemos entregado el altar para la celebración del sagrado misterio, del divino misterio. Y ahora le entregamos la sede para la presidencia. Desde aquí va en nombre del obispo a enseñar. En la persona del obispo, Jesús, el buen pastor, está presente en medio de su pueblo. Tú también, como cooperador nuestro, ocuparás esta sede. Serás imagen de Jesucristo, predicarás su evangelio y presidirás la oración de la iglesia que se reúne en esta parroquia. Ocupe la sede. Quiere desde ahí o desde el lambón dirigir alguna palabra, algún mensaje. Pueden acomodarse, por favor. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios porque me ha dado el don de la vida y de la existencia. Siempre agradeceré al Señor este don. En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia. Han venido solamente tres, porque ayer se murió una tía materna nuestra. Entonces hoy han venido tres, porque hoy han estado empeñados en estos funerales. Aquí está mi hermana, Ana Dolores Grullón, ponte de pie. Está mi tía Lourdes, ella es tía paterna. Y está mi prima Noemí, así que están por ahí. Después de darle gracias a Dios y a mi familia, quiero de corazón hoy darle gracias a nuestro queridísimo pastor Francisco Osorio Acosta, porque ha depositado nuevamente su confianza en mí para ponerme como cabeza, como pastor propio en comunión con él de esta parroquia Inmaculada Concepción. Para él pido un sincero y fuerte aplauso. De igual manera, quiero agradecer de corazón a los sacerdotes que han venido a acompañarme en esta toma de posesión. Todos ellos son compañeros míos, han sido compañeros míos del seminario. También tenemos entre nosotros al padre Isidro Sala, que es uno de los primeros sacerdotes que se ordenó de nuestro seminario Redentoris Mater. Aquí está. Él es el capellán, podemos dejarlo aplauso al final para todo. Él es el capellán de la Casa de Convivencia María de la Alta Gracia.
Luego sigue el padre Víctor Fabio, el párroco de la parroquia Santa María Madre de Dios en la zona universitaria y también juez del Tribunal Eclesiástico. El padre Rudy Belén es el párroco de la parroquia Santa María Madre de Dios de Mendoza en Santo Domingo Este. El padre y mi querido hermano y amigo Sandy Adalberto Ramírez es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en la urbanización Máximo Gómez de Villamella. El padre Roberto Solano, el párroco saliente de ustedes. El padre Ramón López Guzmán es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza en Santo Domingo Este. El padre Modesto Arias Florentino, mi hermano de ordenación sacerdotal y compañero del seminario. Nazario Hernández Sierra es el párroco actual desde ayer de la parroquia San Juan Eudes en Los Girasoles. Y el padre Naikeli es el párroco de la parroquia San Ignacio de Antioquía en Santo Domingo Este, en Jainamoz. Después quiero agradecer a algunos feligreses que han venido de la parroquia Santa Lucía Mártir, la señora Berky Sánchez, Rafael y su esposa Aura. También ha venido el general retirado Ventura de la parroquia. Y el señor Alexis de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Villamella. Bueno, muy bien. Y luego ya la feligresía grande han querido acompañarme un grupo de mi querida parroquia de donde vengo. Hasta hace poco que he sido párroco, San Juan Eudes en Los Girasoles, se ponen de pie. Y alguno de fundación ha venido de la Capilla de la Altagracia. Y finalmente no podemos dejar atrás a los anfitriones de nosotros. Los feligreses de aquí, de la parroquia Inmaculada Concepción, se ponen de pie. Y han venido algunos hermanos de mi comunidad, donde hago vida de fe, en el Residencial Santo Domingo de Herrera. Se ponen de pie, que están por allá. Pues bien, yo estoy contento, gracias al Señor, de asumir este nuevo reto. En el Salmo de hoy se me decía una cosa clara, y es lo que me quedo en el corazón con esta palabra de hoy. Encomienda a Dios tus afanes y Él te sustentará. De manera que el Señor es que vaya a llevar adelante esta obra que emprendemos hoy como pastor propio de este lugar. Al final es el Señor, yo estoy muy consciente de que yo soy un simple instrumento en sus manos. Yo no voy a hablar mucho, solamente diré dos cosas importantes para ustedes y para mí. Lo primero que yo quiero, lo primero de todo, lo primero que se haga en esta parroquia, a nivel parroquial, a nivel personal, es que cada uno de nosotros procure tener una intimidad profunda con Jesucristo. Es lo primero. Tener una intimidad fuerte, sólida con Jesucristo, una vida de oración, tener intimidad, hablarle a Jesucristo en todos los momentos, estemos alegres, estemos tristes,
en dificultad, en prosperidad, tener intimidad con Jesucristo. Es lo primero que yo quiero que se haga en esta parroquia. Y segundo y último, ya el obispo en su homilía hablaba y puntualizaba sobre ello. Comunión eclesial. Yo quiero que trabajemos todo en comunión, en unidad. Somos una familia, una gran familia de fe. Entonces tenemos que trabajar en comunidad. Tenemos que trabajar en comunión para que crezcamos. Me gustó muchísimo lo que él decía y lo repetía, insistía en eso, que aquí no podemos venir a inventar nada. La iglesia ya tiene 2000 años de existencia, tiene una gran experiencia, hay un magisterio propio. Ustedes han visto que he profesado esa fe. Entonces ya está todo dado, es pedirle al Señor que nos dé el Espíritu para entrar en eso que está ahí. Así que ánimo, yo no vengo aquí creyendo que yo sé todas las cosas, que yo soy un superdotado, no, no, no. Yo soy muy consciente también de mis debilidades, de muchas limitaciones, pero sé que el Señor sabe trabajar con instrumentos así. Dios hará la obra. Yo vengo a ponerme al servicio de ustedes a trabajar, siempre en disponibilidad. Así que ánimo, hermano, vamos a trabajar en el Señor y a pedirle que sea Él que haga la obra. Yo seré aquí un simple espectador de la obra de Dios en medio de ustedes. Gracias. Bien, pues vamos a terminar con la bendición. Ya le hemos entregado la silla y completado el rito. ¿Hay palabras? Sí, así es. Pues invitar a una delegación de hermanos, de los servidores de esta parroquia, a que se acerquen brevemente por acá, los diferentes ministerios, una representación. Una hoja no es suficiente para nosotros expresar todo lo que significó para esta parroquia en nuestros inicios, desde cero hasta este momento, el paso de nuestro párroco Roberto Solano. Eternamente agradecida de él, la parroquia Inmaculada Concepción, a través de estos servidores, le otorga el presente reconocimiento. ¿Dónde está? El reconocimiento. Póngase de pie, padre. Al reverendo párroco Roberto José Solano García, quien se ha desempeñado como nuestro párroco, mentor, guía espiritual y fundador de nuestro templo, en sus inicios como capilla y luego en su declaración como parroquia. Nuestra comunidad cristiana congregada en estas parroquias y todas sus capillas aledañas estarán eternamente agradecida por todo su servicio y entrega con nosotros. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con usted y lo acompañe por siempre. Dado en La Guayiga, municipio Pedro Obrán, a los 10 días del mes de noviembre del año 2022. Un aplauso para el Padre Roberto. Y al reverendo párroco Dorian Grullón, pues le hacemos simbólicamente también entrega de nuestro templo. Y nosotros también apostamos a él, a que nos va a dirigir como un pastor en amor, en obediencia, y que junto a él creceremos aún más como parroquia. Bienvenido, reverendo padre Dorian Grullón. Y agradecer a su excelencia, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, y a sus medios de comunicaciones Televida que han estado con nosotros aquí presentes. Eternamente agradecido del apoyo brindado por cada uno de ustedes. También a los hermanos que nos visitan de las diferentes parroquias y capillas, muchas gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros como parroquia. Que el Señor les bendiga grandemente. Padre Roberto, siempre les recordaremos.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. A las personas de la comunidad parroquial de Inmaculada Concepción, le vamos a dejar al Padre Doria aquí para que vengan a recibirlo. Y los demás concelebrantes vamos a la sacristía. Pueden ir en paz. Demos gracias. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, te sigo como venga aquí tu hermano. Tomado de la mano con Jesús, yo voy, ¿a dónde vas? Tomado de la mano con Jesús, yo voy, te sigo como venga aquí tu hermano. Tomado de la mano con Jesús, yo voy. Contra el pastor, tomado de la mano con Jesús, yo voy. ¿A dónde él va? Tomado de la mano con Jesús, yo voy. Le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la mano con Jesús, yo voy. ¿A dónde él va? Si el Espíritu de Dios no ha tocado a tu corazón, yo te pregunto, ¿qué está pasando? Si el Espíritu de Dios